Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Yo los saludo aquí desde el cerro y la idea en el día de hoy es hacer algo de fotografía macro, sobre todo probablemente de flores. Estamos en plena primavera, el cerro está muy muy lindo, hay muchas flores, hay muchos insectos, muchas aves, así es que vamos a tratar de hacer algunas bonitas fotos, aprovechando lo que podemos encontrar acá en este cerro aquí, que son los faldeos de un cordón cordillerano que baja desde la cordillera de los Andes y se interna hacia el valle aquí en Colina. Está aquí al lado de mi casa, así que vamos a tratar de buscar ahí en ese sector de entre los cactus, las rocas. Sé que hay hartas flores bonitas que han salido gracias a las lluvias de este invierno, que fueron bastante generosas y permitieron que finalmente pudiera salir muchas flores que están durmiendo, porque en la primavera pasada el escenario era bastante distinto. Así que acompáñenme y vamos a ver qué podemos encontrar. Bueno, aquí tengo la primera situación que me parece interesante fotografiar. Es un grupo de huillis, una flor que nace desde un bulbo que está enterrado bastante profundo. Y lo que me gustó de la situación en particular, bueno, es que es un grupo, entonces se ven hartas flores. Y estoy disparando contra el sol. Tengo el sol justamente delante mío. Y bueno, las flores son blancas, tienen una gran transparencia que permite que la luz, digamos, igual se refleje en las flores. Y el otro punto súper interesante es que el fondo, que es al otro lado de la quebrada, está completamente a la sombra. Son unas rocas que están en la sombra. Entonces genera un contraste, o en realidad utilizo el contraste natural del fondo oscuro y las flores iluminadas. Y con eso lo que voy a lograr es una foto en clave baja, que quiere decir que voy a tener mis flores muy bien iluminadas y el fondo oscuro, negro. Me gusta mucho ese tipo de fotografía. Ahora, es súper importante entender que cuando yo realice este tipo de fotografía y ocupe la medición matricial de mi fotómetro, es que voy a tener que subexponer la fotografía, porque como el fondo está oscuro, la cámara va a decir, oh, hay muy poca luz, necesito darle más luz, y nos va a levantar la exposición y probablemente las flores que son blancas se van a quemar. Entonces yo en este caso estoy subexponiendo algo así como dos puntos. El otro parámetro que también es súper importante de cuidar es el F, ya que es un grupo de flores y son varios planos. Necesito una profundidad de campo importante para que quede todo nítido. En este caso, como estoy ocupando el Sony Zen 400 en 300 milímetros, a 300 milímetros la profundidad de campo es bastante limitada. Entonces, en este caso voy a ocupar un F14 para que me queden todas las flores nítidas. Y otra cosa muy importante, que igual hay un poco de viento, y eso va a ser algo un constante cuando hacemos fotografía de flores, que el viento nos va a estar moviendo permanentemente el sujeto. Entonces necesitamos igual un tiempo de exposición relativamente rápido. Para eso, con un F14 yo voy a tener que subir por lo menos mi ISO a algo así como 400, ¿ya?
400, a pesar de que estamos a plena luz, para que me dé un tiempo de exposición 1 en 200 y esperar algún momento en el cual el viento se detenga y disparar mi foto. Con eso deberíamos lograr un buen resultado y tener una foto bastante atractiva en términos de un contraste bien bonito. Así que vamos a tomar esta foto y después vamos a buscar otra situación. Encontré una conocida como pata de guanaco, una flor, una familia, un género bien con varias especies, muy bonita, un color violeta muy fuerte. Y acá nuevamente voy a volver a utilizar el 100-400, esta vez lo estoy usando a 400 milímetros. Estoy ocupando la Sony A7R4. Para tener una buena resolución de las fotos que estoy logrando, 61 megapíxeles. Y acá quiero mostrarles un ejemplo de cómo podemos arruinar una fotografía cuando estamos haciendo macro, en el sentido de fijarse muy bien cuál va a ser el fondo que vamos a darle a la foto. ¿Ya? Acá yo simplemente moviéndome un poco hacia la izquierda logré sacar una sombra que había detrás de la flor, y lo que hacía era competir con el sujeto. Entonces es súper importante aprender a ver en tres dimensiones y entender que todo eso se va a pegar en dos dimensiones. Entonces cualquier cosa que haya detrás del punto enfocado se va a ver o va a resaltar tanto como el sujeto que estoy queriendo destacar. Entonces a veces basta moverse simplemente un poco a la derecha o a la izquierda para dejar un fondo mucho más limpio, mucho más parejo, y de esa manera poder resaltar mejor y potenciar mejor nuestra flor. En este caso, esta pata guanaco la estoy trabajando en un F mucho más en un F mucho más abierto que lo que hice con las fotos anteriores. ¿Por qué? Porque quiero que el fondo se me difumine mucho, y como está iluminado no quiero ninguna información atrás. En el ejemplo anterior era distinto porque el fondo estaba a la sombra, entonces igual no iba a haber ninguna información. En este caso sí, entonces voy a ocupar un F7.1. Igual voy a seguir con un ISO 320 porque el viento me está moviendo la flor, y con una velocidad de 1 en 500, con eso estoy suficiente para asegurar de que mi foto quede bien nítida y bien congelada. Así que vamos a disparar. Perfecto, hermosa. Se las voy a mostrar en la pantalla. Ahora estoy cambié de enfoque, ya no estoy fotografiando flores, y estoy fotografiando un insecto que es muy lindo, un buprestido, y está descansando arriba de una flor. Como recomendación, siempre que anden en lugares como estos donde hay flores, acérquense a las flores porque van a encontrar muchos insectos y muchas oportunidades para hacer fotografía interesante. Ahora, ya el sol está bastante alto, subió harto, entonces la luz es bastante más dura, y en este caso el buprestido tiene un exoesqueleto muy brillante, genera unos brillos que de repente son difíciles de controlar, incluso con un polarizador, que es lo que estoy usando ahora para justamente tratar de compensar ese efecto. Entonces cuando la luz se pone muy fuerte, lo que yo simplemente hago es que le hago sombra con mi cuerpo a la flor con el insecto, de esa manera la luz es mucho más pareja, desaparecen los brillos y voy a tener una exposición mucho más agradable
que si estuviera a pleno sol. Ahora, claramente eso significa que voy a tener que trabajar con tiempos más largos o también con ISOs más altos, ¿ya? Ahora, la otra consideración importante ejecutar es que ojalá el lente esté lo más perpendicular al eje del insecto. De esa manera son menos los planos que tienen que quedar en foco. Y con un F8, un F11 puedo lograr una buena profundidad de campo tanto en el insecto como en la flor. ¿Ya? El insecto más o menos plano, entonces no resalta mucho fuera de la flor. Y eso es súper gravitante cuando estoy trabajando estas distancias que me permiten tener un acercamiento mayor y también gracias a que estoy ocupando un lente macro. En este caso estoy ocupando el Sony 90mm f/8 macro, que me permite, fíjense, estoy trabajando una distancia muy muy corta y gracias a eso voy a tener muchos detalles en la fotografía final. Así es que voy a tomar las fotos y las van a ver en pantalla. Hasta acá llegó el día de hoy con este video. Fue una mañana muy productiva, con mucha naturaleza, insectos, flores, hasta un chuncho por ahí, muchas aves. De verdad la primavera está muy muy bonita. Los invito a que salgan a maravillarse, a hacer fotografía, a encantarse con la naturaleza. Obviamente en la medida de lo posible, entendiendo las condiciones por las cuales estamos atravesando en este momento de pandemia. Si les gustó el video, les agradeceré un like y si no se han suscrito al canal, bueno, están muy invitados a hacerlo. Así que me despido desde acá, desde el cerro, y espero verlos pronto. Nos vemos.